Sean bienvenidos, reverendos, autoridades, hermanos cofrades y cuantos han tenido a bien ser partícipes de compartir estos momentos de anuncio de nuestra Semana Santa, en este sagrado lugar de oración. Antes de poder sentir en nuestros corazones las palabras, los sonidos y otras sensaciones que Angustia Domínguez Ruiz nos transmita en breves momentos, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías ya se siente orgulloso de su designación, puesto que hemos podido comprobar sus esfuerzos y esmero para que este acto cuente con la dignidad que se merece. Comprendan que es difícil encargar a una persona esta difícil tarea. Se barajan nombres, hay inquietud por no encontrar a nadie, pero al final, gracias a Dios, se elige sin lugar a dudas al pregonero más adecuado. Y el año pasado tuvimos el honor de ser correspondidos con quien ahora tiene la tarea de presentar a nuestra pregonera de 2015. Les dejo con José Serrano Dulce. Buenas tardes a todos. Continuando con la tradición, como pregonero de la Semana Santa de 2014, me corresponde presentar a la persona encargada de pregonar la Semana Santa de este año. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, en los años 70, de madre tarifeña. La conocí nada más venir a Tarifa. Aquí conoció y se enamoró de su hoy marido, que es para mí más que un amigo, casi un hermano, ya que sus padres fueron los que me bautizaron y ejercieron de padrinos como nadie, inculcándome los valores del cristianismo. Inmediatamente conectó con nuestro pueblo, el pueblo de su madre, su pueblo, como ella misma define. Hija, madre y esposa de tarifeños, que desde que tuvo uso de razón, ejerció como buena católica. Estudió en las Hijas de la Caridad. Perteneció al grupo de Juventudes Marianas Vicencianas. Ya en Tarifa, tuvo sus primeros contactos con la Semana Santa en la Hermandad del Cristo del Consuelo, con la que desfiló como penitente en 2001. Posteriormente, fue vocal de la Junta de Gobierno, ocupando el cargo de hermana mayor desde 2008 a 2012, siendo la primera mujer encargada de ostentar este puesto en dicha cofradía. Angustia es una de esas personas que no pasa desapercibida. Desde que llegó a Tarifa, se integró en nuestro pueblo de una manera muy activa, dinámica, emprendedora y comprometida. Entre otras cosas, ha sido miembro del aula de teatro que junto con Tomás Picot se encargó de la puesta en escena de la Gesta de Guzmán y de la escenificación de la Pasión de Cristo, siempre dispuesta a colaborar en todo lo que se le solicita. Ha sido una acertada elección por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías nombrar a doña Angustia Domínguez Ruiz como pregonera de nuestra Semana Santa, a la que invito a subir a esta tarde.
Señor vicario parroquial, don Manuel Gómez Sánchez. Excelentísimo señor alcalde, don Juan Andrés Gil García. Dignísimas autoridades civiles. Señor presidente del Consejo, don Francisco López Hoyo. Estimado pregonero juvenil de la Semana Santa Tarifeña 2015, Adrián López Guerrero. Miembros del Consejo, hermanos y hermanas mayores, querida familia, queridos amigos, queridos cofrades, señoras y señores, agradecer esta emotiva presentación a mi gran amigo y casi hermano Pepe. Después de esas palabras tan bonitas, me da aliento suficiente para comenzar mi pregón. Como bien ha dicho, angustia. Canaria de nacimiento, hija, mujer y madre de tarifeño. Voy a pregonar con sentimiento y se lo voy a dedicar a todas las madres y en especial a mi madre, porque son ellas las que desde que nos tienen en su vientre velan por cada uno de nosotros, las que en nuestro caminar de la vida intentan darnos los mejores consejos, las que siempre nos perdonan, las que nunca nos defraudan, siempre están ahí, ante fracasos, ante triunfos, ante risas, ante llantos. Y como madre, se lo quiero dedicar a todos los hijos que están aquí presentes, a mi hija Estefanía y a mi marido Antonio. Gracias por estar aquí, compartiendo conmigo en esta Santa Iglesia de San Francisco este humilde mensaje que quiero expresar y transmitir. Gracias y perdón. Ante todo pido perdón. Perdón porque el pueblo de Tarifa se merece todo el respeto. Y ni soy oradora, ni escritora, ni poeta. Todas las palabras que escribo simplemente y con la ayuda de Dios me salen del corazón. Es para mí una gran responsabilidad estar aquí para pregonar nuestra Semana de Pasión. Es tanta la devoción y el fervor que me une a Dios que me siento muy pequeñita en esta encomienda por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías. Cuando me propusieron que fuera la pregonera de este año, se me formó un pellizco en el estómago que tardará bastante en quitarse. Gran responsabilidad ante Tarifa. Gran respeto a todos los que me están escuchando. Gran responsabilidad ante Dios y ante la Virgen de la Luz, nuestra Madre. Desde que tengo uso de razón, mi guía ha sido siempre nuestra Madre y nuestra Cruz, mi Cruz. En todos mis momentos, tanto en los buenos como en los malos, simplemente he cerrado los ojos y ahí estaba, mi Cruz. Mis comienzos como cofrade vinieron de la mano de Rafael Pérez Notario y de don José Donda Cárdenas. Ellos con su experiencia me fueron contagiando dentro de nuestra queridísima hermandad. Con mis preguntas y mis inquietudes fui aprendiendo día a día todo lo que quería saber. Desde cómo se llamaba el techo de un paso de virgen, palio, a qué era un purificador, saya, manigueta, rostrillo, llamador, varales, sudario, faja, costal y todo ese vocabulario cofrade que me iba enriqueciendo en mi paso por la cofradía. En los años que estuve, intenté por todos los medios colaborar y buscar el verdadero motivo de pertenecer a una hermandad. Para mí, un conjunto de actos mutuos, de solidaridad, de compromiso, de unión de lazos, de compartir cada domingo la Eucaristía con mis hermanos, pero no solo en la nuestra, sino entre todas las hermandades de nuestro pueblo. Pero no puedo seguir sin decir que por ese lado siento pena y tristeza. Por años he visto que se ha ido enfriando ese sentimiento de hermandad y de algo muy importante para mí. Pertenecemos a la Santa Madre Iglesia, a una comunidad cristiana. Nuestros titulares están presidiendo los altares de nuestro templo, el templo de Dios. Sé que cada vez es más difícil que recorran nuestras calles. Son muchos los esfuerzos que conllevan. Restauraciones, flores, cera, bandas, un sinfín de preocupaciones y obstáculos. Pero también siento que cada vez hay menos ganas de compromiso. Sé que corren tiempos difíciles, pero no tenemos que decaer. Todos tenemos una gran responsabilidad. Desde los hermanos y hermanas mayores
hasta la última persona que llega a colaborar con nuestras hermandades. Responsabilidad en hacer ver a nuestros pequeños y jóvenes que hay que conservar los valores, que no se pierda el respeto, que no se puede perder la humildad y, sobre todo, que no se puede perder la fe, porque con fe todo se alcanza. Hay que inculcarles con cariño que nuestra Semana de Pasión, aun cuando para algunos sea folclore, aunque otros quieran que desaparezca y muchos pretendan desvincularla con la Santa Madre Iglesia, tiene que seguir con nosotros nuestra estación de penitencia.
madre. Y como madre, a su amparo voy a empezar mi pregón, porque ha sido a ella, a mi madre de las lágrimas, a la que vine a ver a sentarme sin más compañía que un lápiz y un papel, a mirarla a los ojos y dejarle mis manos para que fuera ella, qué mejor que una madre, la que pregonara la vida y muerte de su hijo. Ese brillo en tu mirada que a nadie puedes ocultar, cuántas rodillas raspadas le tuviste que limpiar. Y es la alegría de una madre verlo jugar y crecer, dormirlo sobre su pecho después de verlo nacer. Y la infancia de este niño pronto se la arrebató, me contaba a mí su madre que tanto miedo pasó. Ese brillo en tu mirada que el calvario no borró, porque como madre aguantaste vida, muerte y dolor. Así que bajo los ojos de una madre comienzo mi humilde pregón. Semana Santa tarifeña, semana grande y de pasión, en la que todos tus hijos la viven con emoción. En las casas se preparan túnicas, antifaces, capirotes, cíngulos, capas y costales, que para acompañar a mi Cristo no puede faltar un detalle. Se engalanan los balcones con damasco y oro, balcones para contemplar la Semana Santa. Balcones de mirada, de saeta, de sentimiento, de rezo, de ruego. Balcones de pasión, olor a incienso, a flores, a cera quemada. Que el pueblo de Tarifa despierte, que viene la Semana Santa. Amanece en nuestro pueblo tarifeño una mañana radiante y con olor a primavera. Los naranjos cargados de azahar abren las puertas de nuestra Semana Mayor. Que San Francisco reciba niños y jóvenes para que se bendigan nuestros olivos y palmas y así conmemorar la entrada de nuestro Señor Jesucristo. El sentimiento de María se adueña en este momento de mi ser y con voz temblorosa me cuenta entre susurros cómo lo veía desde lejos encima de una burra, rodeada de cánticos y alabanzas, entrando por la puerta triunfal hacia la casa de su padre, camino de su destino. Destino elegido por Dios, rodeado de la misma gente que después pedirá su muerte. Esa misma gente que la aclamarán, le escupirán, la bofetearán. Pero este es el día de su entrada triunfal. Todos alegría, nuestros niños se convierten en hebreos de Jerusalén, paseando calle arriba y calle abajo con sus palmas y ramas de olivo. Y entre palmas y ramas de olivo, cánticos de alegría. Que entre Jesús en nuestro pueblo y entre en nuestros corazones, que entre la caridad y también entre el amor. Que como dijo San Agustín, en la caridad el pobre es rico, sin caridad todo rico es pobre. Y yo animo a esas costaleras, a todas ellas, que nunca un domingo de Ramos se quede la burra dentro de esta iglesia. Que Dios les dé fuerza en esta nueva andadura y que no olviden que con amor todo se lleva mejor. Y cuando la noche caía y el frío más nos calaba, esa voz, que es la de María, como madre me decía: ya va camino del huerto para que con un beso lo vendan. ¿Dónde está mi hijo? Lo busco por las calles tarifeñas. Costalero, costalero, vete despacito antes que a mi hijo lo prendan. En la sombra del olivo veo unas caras de pena. Se ha ido un hombre bueno y lleno de nobleza. Que el rosario que llevo en mis manos os sirva de fortaleza. A vosotros os digo, Mari Carmen y Rubén, que Pedro está en la mesa con mi hijo compartiendo una vida santa y serena. Las cuadrillas se preparan, con sus pies descalzos no hay dolor que les pueda. Llevan el peso de ese paso, lo llevan con orgullo de que sobre sus hombros cargan con su fe. Costaleros y costaleras, que este año cuando salgan por la puerta lleven en su corazón a todos los que ya no están con nosotros, que desde el cielo nos vean, todos por igual, ¡a este! Aquí en Tarifa, al llegar a
Judas te vendió. Mirada limpia y manos entrelazadas, a ti te llevan cautivo con tus manos atadas. En mi pecho roto por el dolor alberga la esperanza de que no sufras en ese calvario. Y como le dijo a su discípulo Pedro, antes de que el gallo cante, hasta tres veces me negarás. ¿Cuántas negaciones como Pedro le hacemos hoy en día? Nosotros los cofrades tenemos que predicar con el ejemplo. Y como María nos dijo en las bodas de Canaán, hacer lo que Él os diga. Pero siguiendo sus palabras, no tenemos que dejar que el mal entre en nuestros corazones, sí permitir que entre el amor de Jesús. A mí me pide María que venga ante tu imagen a rogarle y a pedirle ante el Padre por su Hijo para que Él no sufra más. Aquí vengo, Medinaceli, con mis manos vacías, solo te pido que la ampares en sus miedos. Guíala en su caminar con tu dulzura y serenidad. Y tu gente siempre vendrá con un ramo de claveles para tu paso engalanar, arrimarte sus penurias, sus anhelos, sus bondades, sus deseos. Vienen contigo a estar y a quedarse ante tu altar. Con tu paso firme y sereno por las calles de Tarifa vas, regalándonos a todos tu templanza y tu bondad. Y los soldados le llevaron, le pusieron una corona de espinas y le colocaron un manto de color púrpura. Allí estaba yo otra vez rota por el dolor. Te busco por esas calles, sé que al Calvario vas. Te busco por esas calles para darte un poco de paz, hijo mío, para darte un poco de paz. Calle arriba va, cada vez que te caes, mis puñales se me clavan. Quisiera ser yo la que lleve esa cruz. Quisiera llevar esa corona de espinas y cada gota de sangre limpiar. En tu camino al Calvario, tu mirada se cruza con la mía y en mi pecho siento un remanso de paz. Ahí va, cargado con esa cruz, la cruz de cada uno, con la cruz de sus miedos, de su aburrimiento, de sus penas, de sus lágrimas, de sus desprecios, con la cruz de sus agonías, envidia, soledad, desesperación, con la cruz de su vida. Las vidas que cada uno quiere camuflar negándote, pero cuando te ven por esas calles, aunque haya quien te niegue, aunque osen evitarte, hasta el más incrédulo a tu paso su mirada bajará, porque pasa el Señor de Tarifa y ante Él no hay nada que ocultar. Oh!
Aquí me veo, hijo mío, a tus pies, con Juan y María Magdalena. El sonido de esos golpes secos que se clavan en tu piel son puñales en mi alma que yo quisiera tener. Te llevaron al lugar de Gólgota, al lugar de la carabela. Atados por fuertes cordeles, tirados por sayones, y sin querer encontrarse con tu mirada, te alzan en alto, Cristo de la salud, soberano, manso y bueno. Dolores que llevo dentro, dolores y siete puñales en mi corazón, puñales de desazón, que ahí te veo clavado por nuestra salvación. Rota por el dolor, me postro ante tu cruz. Un frío inmenso recorre todo mi cuerpo cuando veo tu rostro bañado en sangre. Pero cuando tu mirada se cruza otra vez con la mía, todo desaparece, hasta mi desesperación. Aquí me tienes, Cristo del Consuelo. Aquí me tienes junto a tu imagen muerta, a rezarte como tantas veces he hecho. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo explicarte que tengo los... Perdón. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando lleva las tuyas... Perdón. Cuando las tuyas... ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahí estás, colgado en ese madero. No veo bien. ¿Estás dormido? ¿O acaso son mis lágrimas las que me impiden ver? Dame consuelo, hijo mío, que destrozado tengo mi corazón. Ahí estás, flagelado primero, exaltado en la cruz y al final muerto. Respiro hondo ante tu cuerpo, yace con cara de dulzura y ternura. Quizás no quiero ver esos clavos que te penetran en tu piel. Mis lágrimas no quieren ver al hijo colgado en la cruz. Ya no tengo sitio para que malvergue tanto dolor. Siento tanto vacío y desesperación que en tus manos me pongo, hijo mío, y en las manos de Dios. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué pasa, mi hijo muerto? Que no suenen tambores ni cornetas, solo lamento. Mis ojos están secos y no puedo llorar más. Siento un infinito desconsuelo y ganas de quererte abrazar. Otra vez te acuno en mis rodillas. Creo que te siento respirar. Te canto una nana sencilla como hacía cuando eras pequeño y en mi pecho te protegía. Mi mano acaricia tu mejilla y percibo la frialdad de tu muerte. En ti me vengo a apoyar, en ti, costalera, en ti y en nadie más. Tú que demostraste la fuerza, el coraje, el tesón, la valentía y la entereza de una mujer con aquel peso sobre tu hombro. Sí, en ti, pero no en Viernes Santo, sino en aquella mañana de octubre cuando sin faja ni costal la llevaste sobre tu hombro sin dejarle de rezar. En ti, costalera, en ti me vengo a apoyar, porque fue ese día cuando me hiciste llorar. Y no hay dolor más grande para una madre que ver cómo un hijo se va. Pero tú, costalera, me diste fuerza para saberlo aguantar. Cada pasito, cada lágrima en cada mirada, cada suspiro al cielo que con ella querías estar. Pero el vacío seguía en el palo, no había hombro en el que apoyar. Se acercaba la semana grande y su ausencia se hacía notar. Y ese Viernes Santo no podía haber más pena más grande por las calles de Tarifa. Mi angustia de sentir que lo perdía entre mis brazos y las lágrimas de tantas mujeres mezcladas entre costales y espartos. A la llamada del capataz resonó en San Mateo el silencio de la primera levantada. Costalera, sé fuerte, que hoy no me vas a llevar. Hoy pido que me fajen, que yo me bajo a ayudar. A pesar de llevar la cruz de mi hijo, a pesar de no quererlo soltar, tú me has enseñado que no me puedo encerrar, que por grande que sea mi pena, pasito a pasito hay que avanzar, que aunque mis piernas pierdan fuerza, mi espalda no pueda más, el llamador sigue sonando y hay que levantar. ¡Costalera, aprieta la faja y ponte el costal, que hoy va por ella nuestra chicotá! En mis brazos lo llevo al sepulcro y con carne descanse en paz.
soledad, vacío, melancolía, tristeza, añoranza. Soledad vagando por las calles de este pueblo, acompañada por dos faroles y con el único sonido de las horquillas sobre los adoquines. Calle Guzmán el Bueno, Puerta de la Mar, te busco y no te encuentro, dime, ¿dónde estás? Plaza de la Fuente, Ranita, Miramar, dime dónde te encuentras que no te dejo de buscar. Bote, que ya son las 5, abre que me sienta a rezar. Que es tanta la soledad que tengo que no se puede consolar más que a los pies de mi hijo en este querido altar. Soledad, no dejo que me invada la pena que ya no está, soledad. Borra mi angustia para traerme la paz, que se sequen mis lágrimas y no duela más, que un rosario en la mano voy a recordar, que aunque sienta dolor en mi pecho, la esperanza vuelva a llegar, esperanza de que con él volveré a estar. María, María, que en el sepulcro ya no está, que como a todos nos dijo, al tercer día resucitará. Ya no lloraré más, descansa, hijo mío, y concédeme a mí el descanso que ya no albergo el dolor, sino la alegría de tu resurrección. Quédate tranquila, madre, que pronto me acompañará, y estaremos en el reino de los cielos para todos cuidar. Que repiquen las campanas domingo por la mañana, que bailen los árboles con el viento, golondrinas y palomas adornen con sus danzas el cielo de Tarifa, que se abran las puertas de San Mateo, que suenen corneta y tambor, que ha resucitado el Señor. Que la banda de Tarifa se ponga sus mejores galas. Pepe, haz que suene todavía mejor. Que Antonio toque la flauta, Pedro el oboe, María el clarinete, que Isabel y Arancha tocan el saxofón y Salvador el trombón. Trompas, trompetas, bombardino, tuba. Juanfri, esa corneta. Antonio, percusión. Y a todos los chicos y chicas de la banda, gracias por acompañarme en este día de celebración. Y antes de acabar mi humilde pregón, aquí estoy, Madre de la Luz, para que me ampares bajo tu manto, que aunque canaria de nacimiento me siento tarifeña de corazón. A ti vengo a darte gracias, gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por mi trabajo, gracias por tu consuelo, gracias por estar acompañándome todos estos días de mi soledad cuando no me salían las palabras. Gracias por darme paciencia cuando más lo necesitaba. Gracias por darme esa fuerza en el caminar de mi vida. Gracias, Madre de la Luz. Gracias. He dicho.
dedicaba angustia su pregón a las mujeres. Y de entre todas las mujeres, evidentemente, se le dedicaba a la que le dio la vida, a su madre. Angustia, por favor, sube. Para entregarte un ramo de flores, Angustia. Palabras solamente, no me enrollo porque sabéis que yo no soy persona de mucho enrollarme, ¿no? Simplemente muchas gracias, Angustia, por este grande, emotivo, sentido y a la vez sencillo pregón de Semana Santa. Muchas gracias, Angustia.